Radio Arcos, emisora municipal. Informativo Primera Edición, con Carlos Espinosa. Muy buenos días, un minuto pasa de las 9 de la mañana, estamos a jueves 26 de agosto y un día más le acompañamos a través de las ondas de la radio, a través del 107.8 y en este caso lo hacemos con este informativo Primera Edición para que esté al corriente de lo que ocurre aquí en Arcos de la Frontera. Poco a poco se acerca el fin de semana, también repasaremos la actividad de cara al fin de semana en este informativo y hoy tendremos temperaturas máximas en torno a los 35 grados. Comenzamos. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. La tasa de contagios por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes de nuevo ha bajado y en estos momentos se sitúa en 168 puntos, son 16 puntos menos que los datos del pasado martes, según informa la Junta de Andalucía. El número de contagios ha aumentado en 4 personas, situando el total de confirmados en el municipio desde que se inició la pandemia en 3.273 contagiados, mientras que el número de curados ha aumentado en 21 personas y se sitúa en estos momentos en 3.005. En los últimos 7 días se han registrado en Arcos 26 contagios, uno más que el martes, y en los últimos 14 días el número se sitúa en 52, son 5 menos. Recordamos, la tasa de contagio por coronavirus en Arcos de nuevo ha bajado y se encuentra en estos momentos en 168 puntos. Hoy a la 1:30 de la tarde, en nuestro informativo segunda edición, daremos a conocer los datos que a lo largo de esta mañana va a proporcionar la Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. Aumentan los positivos de alcohol y drogas en la provincia de Cádiz, según la Dirección General de Tráfico. La DGT puso en marcha en la provincia entre el 2 y el 8 de agosto una nueva campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas, en la que se ha controlado a un total de 3.014 conductores, de los que 91 dieron positivo en alcohol y drogas. Esto supone que 13 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y drogas, casi el doble que en la campaña anterior llevada a cabo el pasado mes de junio. A este resultado hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los ayuntamientos de la provincia han realizado en su ámbito de actuación. Entre ellos se encontraba el Ayuntamiento de Arcos. Bueno, pues concretamente fueron denunciados 39 conductores de los 627 vehículos controlados en zona urbana. Según la DGT, el alcohol multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente y el 20% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico tuvieron un resultado positivo en las pruebas de detección de drogas. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Hemos hablado de conducción y ahora le hablamos concretamente de ciclomotores porque un equipo de inspección técnica de ciclomotores se desplaza hasta Arcos para revisar a aquellos que estén obligados a pasar la correspondiente revisión. Estará en el campo de fútbol Antonio Camacho el próximo lunes 30 de agosto y debe acudir con cita previa. Puede reservar llamando al 959-99-99-99 o bien a través de itvcita.com. Hay más noticias. El pasado mes de julio visitaron la provincia de Cádiz más turistas españoles que el mismo mes de 2019. Concretamente se registró casi un 17% más de pernoctaciones en comparación con el mismo mes antes de la pandemia. Un total de 291.000 viajeros nacionales pasaron sus vacaciones en la provincia de Cádiz, generando más de 935.000 pernoctaciones. El aumento del turismo de proximidad en el mes de julio también se ha visto reflejado en un incremento de empleos dentro del sector turístico. En cuanto a turistas internacionales, los datos también se van recuperando. Concretamente, en julio se registraron más de 163.000 pernoctaciones. Son datos buenos, por tanto, para el sector turístico que poco a poco pues, se va recuperando de la pandemia del coronavirus. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana.
Estamos a jueves 26 de agosto. Hoy la plaza del Colegio San Francisco acoge a partir de las 10 de la noche un concierto de música Disney a cargo del grupo musical Dádiva Brass. Se va a contar con la colaboración especial de Salvador Pérez Salas y también Noemí Cerredo. Y hablando de música, pues destacar que la playita del Santiscal continúa acogiendo distintas actuaciones musicales al aire libre dentro de esa programación organizada por la Delegación de Juventud. La cita próxima será pues este viernes, mañana, con la actuación del grupo Dusty Well y el percusionista arcense Chapi. Lo anunciaba de esta forma el delegado de Juventud, Diego Zambrano. Ciclo de música verano joven, que ya se celebró el año pasado en la playa del Santiscal. Una actividad musical que se plantea como dentro de la alternativa de ocio a la población joven de nuestro pueblo. Y por fin, el viernes 27 de agosto, Dusty Well, Chapi, es un percusionista arcense que ha participado en numerosos grupos y proyectos de rock y nos presentará su nueva banda con componentes de la provincia. Cambiamos de asunto. Un equipo del Servicio Andaluz de Salud está en Arcos de la Frontera. Ayer realizó una campaña de donación de sangre en la Casa Hermandad del Rocío y este viernes, mañana puede donar sangre en el consultorio El Pósito en la calle Corredera. Lo puede hacer en horario de tarde. El doctor Miguel Ángel Barbero ha detallado que la donación de sangre se lleva a cabo con total seguridad y previamente se realiza pues una entrevista al donante que acude a ofrecer su sangre. Todos nuestros equipos va a un facultativo que le va a hacer una entrevista previa a la donación y una toma de tensión arterial, de pulso, de nivel de hemoglobina, para asegurarse de que está en perfectas condiciones para realizar la donación. Y después, bueno, el personal de enfermería que le va a entender con todas las medidas de seguridad que se deben tomar desde el punto de vista COVID y desde el punto de vista de la donación. Si todos se acompañaran de otra persona, el doble de donaciones. Y además, donantes nuevos que al ir acompañado de un veterano en la donación, pues van más tranquilos, van confiando en su amigo o familiar de que ella es donante y que no tiene ningún problema. Y bueno, pues se puede quedar ya como un donante activo y que cada cierto tiempo, con regularidad, el tiempo ya que estime oportuno cada uno, pues vaya realizando una donación, con lo cual vamos incrementando el número de donantes disponibles para realizar donaciones. 8 minutos sobre las 9. Este sábado se celebra el concurso de Doma Vaquera y además tendrá lugar la última actuación musical de verano del Placeate. En relación al concurso de Doma Vaquera, destacar que se celebra en Arcos este sábado a las 7:30 de la tarde en el recinto ferial y es un evento que organiza el Club Deportivo El Parón. Hay ya inscritos 22 jinetes de toda Andalucía y se van a repartir 10 premios. Así lo adelantaba el delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso. Día 28 de agosto. En esta ocasión es una segunda edición ya. La primera se hizo en el 2019 y por motivos de la pandemia, pues en el 2020 no se pudo celebrar. Es el concurso de Doma Vaquera para aficionados que está organizado por el Club Deportivo El Parón. La verdad que en esta segunda edición aún se espera que sea más exitosa que en la primera. Hay inscritos un total de 22 jinetes que nos vienen desde diferentes provincias de Andalucía, lo cual hace que el nombre de Arco pues se ubique aún más, con más fuerza, dentro de nuestra geografía, de nuestro mapa. Como decía, vienen jinetes de toda la provincia de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, de Huelva. Y todo eso pues denota un poco la repercusión que empieza a adquirir este concurso. Se reparten hasta 10 premios, calculo que en torno a los 750 o 800 euros en premios, que como decía lo hace aún más atractivo, si cabe. La entrada aquí también será gratuita, será en el recinto ferial y se va a controlar el aforo con el graderío que habitualmente se coloca allí. Será a partir de las 7:30 de la tarde del sábado 28 de agosto. Bueno, pues este sábado el recinto ferial acoge el concurso de Doma Vaquera y también este sábado, en este caso en la Plaza del Murete, en el casco antiguo, pues tendrá lugar la última actuación musical de verano incluida en el programa Placéate. A partir de las 10:30 de la noche actuará Ana Crismán, que va a tocar el arpa con sones flamencos y además va a estar acompañada de un cuadro flamenco. La entrada es gratuita. Si quiere acudir, puede reservar la suya en la Delegación de Fiestas o llamando al 956-71-7300. Escuchamos a Juan Ramón Barroso. Para culminar ya el ciclo de conciertos musicales Placéate,
que, como sabéis, bueno, pues se han desarrollado varios eventos de tipo musical en la Plaza del Murete, y en esta ocasión, pues el día 28 de agosto, a partir de las 10:30 de la noche, tendremos el concierto a cargo de Ana Crismán, que como sabéis, pues es una artista, una persona, yo creo, que hace algo único en el mundo, que es tocar el arpa, pero con sones o con toques flamenco, a modo de guitarra, pero con el arpa. Y viene acompañada también de un cuadro flamenco, en esta ocasión a coro, a voz y a percusión. Es un espectáculo que, como digo, es único en el mundo, porque es la única persona, según los datos y conocimientos que tenemos, que hace este tipo de música. Ha actuado en diferentes concursos, en Canal Sur, en Tierra de Talento y en Telecinco, creo que es, en el programa Got Talent, con bastante éxito. Y bueno, yo creo que merece muchísimo la pena disfrutar de un evento tan singular y yo creo que tan magnífico como este. Como sabéis, y al igual que en el resto de convocatorias que hemos tenido en este ciclo de conciertos, la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Las reservas se pueden hacer a través de los teléfonos de la Delegación de Fiestas, el 615-013-715 y el 956-71-7300. También, al igual que en las ocasiones anteriores, pues en el recinto se deberán de cumplir todas y cada una de las medidas higiénico-sanitarias que impone la Administración Autonómica, y se hará un control de temperatura a la entrada con desinfección de gel hidroalcohólico y controlando, como decíamos, la afluencia de todas y cada una de las personas que entran en el recinto. Como decía, será el sábado 28 de agosto a partir de las 10:30 en la Plaza del Murete, justo arriba de lo que conocemos como el Bar Alcaraván. Seguimos hablando de actividades, ya que dentro de la programación organizada por la Delegación de Fiestas también se encuentra el cine de verano. Este domingo se proyecta la última película. Será a las 10 de la noche en el recinto ferial y se proyecta concretamente la película Bad Boy for Life. Juan Ramón Barroso. Para final el ciclo, el día 29 de agosto, tenemos una película de acción de Will Smith y Martin Lauren, Bad Boys for Life. Así que nada, os invito a todas y a todos a que disfrutéis de estos domingos de agosto con nuestro cine de verano. Por supuesto, en un entorno, en un espacio donde se van a respetar y a cumplir todas y cada una de las medidas que aplica la comunidad autónoma en este caso. Y persiguiendo, como siempre, en todos los eventos que hemos realizado en este verano, persiguiendo sobre todo que se cumplan todas y cada una de las medidas. Hablando de actividades, Juan Ramón Barroso también ha realizado una valoración positiva del transcurso de la segunda edición del Food Truck, que se celebró el pasado fin de semana en el Paseo de Andalucía, donde los asistentes pudieron degustar comida española y también comida de otras tendencias internacionales elaboradas en 7 furgonetas. El delegado de fiestas ha detallado que en esta actividad no hubo ningún tipo de incidente y hubo una gran afluencia de público, pues que a pesar de las limitaciones marcadas por la pandemia del coronavirus, pues pasaron un buen rato allí, en el Paseo de Andalucía. Una vez que ya ha pasado este evento, este Arco Food Truck Festival en su segunda edición, pues la verdad, y siendo sincero, tenemos que sacar conclusiones pues bastante positivas. Primero, pues porque se ha podido celebrar al completo durante los 4 días que estaba previsto, sin resaltar ningún tipo de incidente, que eso ya es una buena noticia, dadas las circunstancias en las que estamos y las que vivimos actualmente. Y otro motivo por el que debemos de estar contentos y sacamos este balance positivo es porque el evento se ha desarrollado tal y como estaba previsto, con una afluencia de público considerable, con una aceptación por todos y cada una de las personas que asistieron durante los 4 días, yo creo que bastante positiva. Y bueno, porque dentro de lo que cabe y, como decía, de las circunstancias que vivimos actualmente, pues poder disfrutar de un evento de estas características que completa aún más la oferta de ocio que una vez más este ayuntamiento pone a disposición de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas, pues yo creo que hace más completo y más atractivo aún si cabe el evento. Extrayendo conclusiones también desde el ayuntamiento y con la propia organización, pues ya os digo que todo ha ido según lo previsto. Obviamente el aforo y la asistencia ha sido menor que en la primera edición en el año 2019, pero bueno, con ello contábamos. Y bueno, como decía, se han cumplido todas y cada una de las expectativas. Así que
Por supuesto, agradecer el comportamiento responsable de todos los asistentes. Creo que una vez más el pueblo de Arcos demuestra que es capaz de participar de esta forma en este tipo de eventos y que no haya que resaltar ningún tipo de altercado. Y por supuesto, pues agradecer la asistencia de todos y de todas, porque por supuesto este tipo de eventos sin la colaboración del ciudadano sería prácticamente inviable. Así que una vez más agradecer el comportamiento, agradecer la asistencia, agradecer la participación y esperando que lleguen nuevos eventos de este tipo o de otro o de otra índole, que mantendremos informado al respecto a todo el pueblo, pues esperamos que la oferta siga siendo rica, siga siendo variada y sobre todo pues que tengamos siempre un momento, unos días, un rato en los que podamos distraernos y disfrutar un poco rodeado de nuestros amigos, familiares y conocidos. Continuamos hablando de ocio porque la Delegación de Turismo, dentro de las actividades de verano en el Lago de Arcos, ha organizado para este fin de semana jornadas de subyoga que se celebran en el Centro Municipal de Deportes Náuticos. Si quiere participar, puede informarse en la Oficina de Turismo o bien llamando al 956-70-2264. Seguimos hablando de actividades porque este sábado se celebra una de las rutas culturales con leyendas. Será en el casco antiguo, en horario nocturno, y si quiere asistir puede reservar su plaza en la Delegación de Cultura. El teléfono es el 956-70-3013. Le hablamos ahora de los actos en honor a la patrona de Gédula, la Virgen de la Salud. Mañana viernes, de 7 a 8 de la tarde, tendrá lugar una ofrenda floral. El sábado, a las 9 de la noche, se celebra el Rosario de Antorchas en el interior del templo y las velas se pueden comprar, se pueden adquirir en la propia parroquia de Gédula. El domingo a las 12 y cuarto se celebra Misa Rociera y de 7 de la tarde a 11 de la noche la parroquia va a permanecer abierta para la veneración de la Virgen de la Salud. También anunciar que el viernes 3 de septiembre, ya de cara a la semana que viene, de 7 de la tarde a 10 de la noche, se va a celebrar una nueva ofrenda floral. La Hermandad de la Veracruz presenta este sábado a las 9 de la noche en el Parador de Arcos el cartel anunciador y la papeleta de sitio de la procesión extraordinaria que se celebra el 18 de septiembre con motivo de la imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad al Santísimo Cristo de la Veracruz. El aforo es limitado y si quiere asistir debe reservar llamando al 657-95-85-34 o bien a través del teléfono 635-84-63-24. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Deportes. Este próximo domingo 29 de agosto se celebra aquí en Arcos de la Frontera el 12 Triatlón Cross Spring Arcos Tierra que Inspira. Vamos a hablar con el delegado municipal de deportes, con Diego Zambrano, que se encuentra con nosotros a través del hilo telefónico para conocer cómo se está organizando esta nueva edición aquí en el Lago de Arcos. Delegado, bienvenido a Radio Arcos. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, delegado, este próximo domingo cita en el Lago de Arcos, concretamente en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, para esta celebración, para el 12 Triatlón Cross Spring Arcos Tierra que Inspira. ¿Cómo van esos preparativos? Bien, como te comenté en otra entrevista que tuvimos en otra ocasión, por fin este año conseguimos que se lleve a cabo. Dije, se intentó hasta el final el año pasado, pero no hubo forma. Y este año, por fin, la federación nos dio el ok, el visto bueno, con un protocolo bastante exigente. Los participantes van a notar cambios en el evento, sobre todo a la zona de transición, los boxes donde dejan el material. Va a ser bastante más largo, con distancia, ¿vale? A la salida esperarán ahí cada uno en su sitio, ¿no? En su casilla. Y bueno, se han ordenado los dorsales por edad. Y en orden numérico, en orden dorsales, va a estar bastante preparada la zona de salida, saldrán de 5 en 5, con distancia entre ellos, depositarán la mascarilla en el punto justo antes de la salida. Todas estas indicaciones las han recibido todos los participantes y se saldrá de 5 en 5. Evidentemente la empresa de cronometraje controlará los tiempos como si fuera una contrarreloj y bueno, se pretende que sea una prueba de lo más segura. Ahí estamos.
La delegación de deportes requería voluntarios para colaborar en la organización de este evento deportivo. Sí, bueno, efectivamente, como cada año, sobre todo en la zona de, bueno, aparte de el tramo de agua, ¿no? Por la seguridad de los nadadores, la parte de bici, ¿no? Que discurre por la zona, como sabemos aquí, la zona de barranco, que hay algunas zonas de piedras y demás. Es importante que haya voluntarios en la zona, puntos estratégicos para evitar despiste, ¿no? Que alguien se equivoque en el recorrido y se pierda y tal. Y como siempre se pide ayuda a los ciudadanos, ¿no? Clubes y deportistas locales, sobre todo. Y bueno, la delegación de deporte siempre les facilita una bolsa de picnic, les facilita una camiseta, ¿no? Como recuerdo del evento. Y también les facilita un bono de 20 sesiones para utilizar un gimnasio, nado libre. O sea que al fin y al cabo están bien recompensados, ¿no? En principio, y participan, ¿no? De la organización de un evento deportivo de esta entidad. Y a día de hoy estamos en los 40. Yo creo que con 40 básicamente se cubre. Este año igual algunos más vendrían bien, por lo que te comentaba antes, sobre todo en la zona de salida, en la zona de playa, para garantizar la distancia entre los participantes y demás. Pero bueno, de alguna manera ahí contamos siempre con Biciaventura. Los componentes de Biciaventura siempre nos echan un cable bastante importante en la zona de bici, ¿no? Que es la más compleja en un principio de controlar. Y como te digo, por los 40 vamos actualmente. 40 voluntarios para la organización de este evento deportivo. Y por cierto, los participantes, ¿ya se conoce el número también? Sí, el día de ayer, claro. Finalizó la inscripción, creo que andábamos en torno a los 168, 170 triatletas, que a los efectos de se había calculado un máximo de 200, 250, sobre todo por lo que te comentaba, porque la zona de transición, con las distancias que nos están marcando, la salida estaba aquí en el Centro Municipal de Deportes Náuticos y el final se veía casi en la zona de los pisos, o sea, se alargaba la zona un disparate. Entonces se acortaron las inscripciones y bueno, creo que vamos a tener posibilidad de una prueba. En estos tiempos me ha ocurrido ya más de una vez. Se organiza un evento y sinceramente no sé si quiero que haya mucha gente, si quiero que haya menos gente. Antes siempre queríamos que hubiera mucha gente, pero ahora mismo con el tema del COVID, de la pandemia, yo creo que está bastante bien, está bastante bien. Yo estoy más tranquilo así. Pues sí, casi 170 participantes en este 12 Triatlón Cross Sprint Arcos Tierra que Inspira. Delegado, será el domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde con salida y meta en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, también en la playita del Santiscal. Y en relación a la playita, ¿se va a acotar para que no pasen los vecinos? ¿Será abierta a partir de la 1 de la tarde? Cuéntanos un poco. Claro, las previsiones, ¿no? En la reunión de seguridad que se hace en cada evento con la policía local, protección civil y demás, se ha planteado intentar el sábado dejar montado la máxima infraestructura que se pueda. Se va a procurar, porque no sé si lo... O sea, en la zona de transición, como te decía, se coloca una moqueta, sobre todo para los nadadores cuando salen descalzos y llegan al supuesto, ¿no? Pues que tengan ahí una zona cómoda de paso. Se va a intentar, si es posible, esta moqueta colocarla el mismo domingo por la mañana. Estamos valorándolo con objeto de que no cortar la circulación en el tramo. En caso de que esto no fuera posible, está ya previsto con la policía habilitar la zona, la explanada que hay junto al club náutico y entrada y vuelta hacia la zona del club náutico con aparcamiento solo en un lateral y desde arriba, desde los pisos, permitir la entrada también al tráfico en dirección contraria, ¿no? Hacia el templete y habilitar la zona de aparcamiento en los pisos, con idea de que estos dos establecimientos puedan seguir desarrollando con normalidad, ¿no? Su actividad. El domingo, por las características, ya digo, por el protocolo que nos marca la federación, se ocupa en principio lo que es la playita, al fondo, digamos, mirando hacia el agua, a la derecha, ahí estaría la zona de salida, de un arco de salida para los nadadores, y la entrada sería por la zona de la playita que linda con el Centro Municipal de Deportes Náuticos, ¿vale? Entonces, en el horario de la prueba de nado, la zona de playita estará, se colocan carteles, se van a colocar carteles para que todos los usuarios vean a lo largo del fin de semana que el domingo por la mañana estará ocupado por la prueba deportiva. Igual que cuando se organiza la maratón de piragüismo y demás, que como sabes, el tramo de porteo a pie se realiza a lo largo de la playita. Pues ese tramo de prueba
estará la playa ocupada y bueno, cuando pasemos la prueba de bici y ya la gente abandone el agua, recuperará un poco su normalidad. Solo una zona que se reserva para entrega de trofeos y demás, estará aquí en la zona más cercana y la gente del resto del día disfrutará también del baño y de la zona. Bueno, pues también un dato a tener en cuenta. Hablando de baño, delegado, se ha ampliado de nuevo los cursos de natación en las piscinas de Arcos. ¿Por qué se amplía este plazo? ¿Hay, en este caso, demanda? En este caso en concreto, sí, nos han demandado una quincena más. Hay, sobre todo los adultos, ¿no?, personas mayores, están interesados en que se siga y en atención a ellos, como has comentado, se prorroga una quincena más aquí en Arcos los cursos de natación. ¿Vale? Que sería, en este caso, sería hasta el 13 de septiembre, se cumpliría la quincena. Al día 13, las piscinas, como el día 5 en principio, se clausura la temporada de baño. No sé, igual si hay la temperatura, como estamos ahora mismo un poco despistados con las temperaturas, cada vez el cambio climático es más realidad, ¿sabes? Si se ve que las temperaturas acompañan y los ciudadanos así lo demandan, pues igual también se podría prorrogar un poco la apertura de las piscinas. De entrada, como te digo, se cerraba temporada el 5 y en principio hasta el día 13 tenemos cursos de natación y nado libre también en Arco. ¿Aquellos que quieran inscribirse, qué deben hacer, de lado? Sí, bueno, las inscripciones en el pabellón en horario de 8 a 2 están las oficinas de la Delegación de Deporte a su disposición para aquellos que necesiten, teléfono, correo electrónico, en fin, y presencialmente, yo digo, en horario de 8 a 2. Aparte de delegado de deportes, es usted delegado municipal de juventud. Hablamos de una nueva cita musical, en este caso este próximo viernes, actúa en la playita del Sandriscal el grupo Dustin Well y el percusionista arcense Chapi. Se concluye ya, por tanto, esta actividad musical al aire libre. Efectivamente, este viernes tenemos el último de los conciertos programados de Verano Joven, los conciertos de Verano Joven en la playita Santical, organizado desde la Delegación de Juventud. Y bueno, hemos tenido ocasión de ver a artistas locales, porque al final de lo que se trataba también, de dar opción a nuestros ciudadanos, ¿no?, a nuestros músicos locales de que nos deleiten, ¿no?, con sus capacidades, ¿no?, y con su trabajo. En este sentido, vamos, claro, he tenido ocasión de estar en los tres conciertos anteriores. La verdad que han estado bastante bien. Una zona, bueno, la zona es que no tiene discusión, la zona es agradable, la temperatura, el entorno, y encima tenemos músicos de esta entidad en nuestra localidad. Así que recomiendo totalmente la noche del viernes que se acerquen, echen el rato en la playa o en los locales del entorno y que disfruten de la música de estos jóvenes. Y también importante, delegado, los jóvenes, los cantantes locales, ¿contentos con esta iniciativa? Claro, ellos, date cuenta, hemos recuperado incluso en el tema de rapero, hemos recuperado a grupos que no tocaban, no actuaban hacía ya bastantes años, me comentaban. Y bueno, la verdad que a mí me sorprendió positivamente, ¿no? Me sorprendió porque, claro, en esta generación tampoco yo me había movido con anterioridad. Y cuando los vi en acción, te digo, todo un espectáculo. Reconozco que me sorprendió bastante la actuación. Ellos, ojalá pudiéramos facilitarles actuaciones de este tipo todos los fines de semana. Pero bueno, estamos en lo que estamos, poco a poco y hasta donde podemos llegar. Eso le iba a decir, que poco a poco, conforme vaya pasando la pandemia del coronavirus. Delegado, no le vamos a quitar más tiempo. Gracias por atender la llamada de la radio. Invitación al pueblo de Arcos para que acuda el viernes a ese concierto musical en la playita y también el domingo, si se quieren acercar a los alrededores del Club Náutico, Centro Municipal de Deportes Náuticos, para contemplar ese triatlón cross, también lo pueden ver, ¿no, delegado? Claro, por supuesto, el triatlón siempre es un espectáculo. Ver a tantos deportistas, además con esas capacidades, además en el triatlón en sí, ¿no?, el encanto que tiene, las transiciones que son visibles, ¿no?, del agua a la bici a la carrera, y aparte, ¿no?, los deportistas que tenemos en nuestra localidad, ¿no?, el nivelazo con el que contamos aquí, que es importante. Y la zona, como te digo, la zona del embalse en esta fecha, sobre todo, es que son súper agradables. Y visitar y verlo desde distintos puntos a la prueba, la verdad que es totalmente recomendable. Bueno, pues que gane el mejor. Delegado, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre.
Seguimos con más noticias aquí en la radio. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Tenemos hoy cielos poco nubosos en Cádiz con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho y sopla viento del Levante con temperaturas máximas en ascenso. 27 grados tendremos en Algeciras, 28 en Rota, 29 en Cádiz, 34 en Jerez de la Frontera y 35 grados tendremos en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Arcos, emisora municipal. 107.8. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Concluimos este informativo primera edición y lo hacemos recordando la farmacia de guardia que tendremos hoy jueves aquí en Arcos de la Frontera. Corresponde a la licenciada María José Gallardo Castellano, situada en la Avenida Virgen de la Merced. Saludos, buena mañana y hasta la próxima cita a la 1:30 en nuestro informativo segunda edición.